Muy buenas noches. Mi invitado de hoy en Conocer Marbella es una persona que hace escasamente una semana, un poco más de una semana, ha cumplido 82 años. 82 juveniles años, diría yo, porque está en plenas facultades, con una memoria impresionante. No es la primera vez que está en este programa. Ya ha estado por lo menos en dos ocasiones anteriores. Pero como es memoria viva de los últimos 80 años de esta ciudad de Marbella, pues hoy está de nuevo aquí. Él podemos decir que fue el último carpintero de Ribera que hubo en Marbella, Pedro Moyano González. Buenas noches. Buenas noches. Pues aquí de nuevo. Pues aquí estamos, a ver, ya puede empezar a hacer las preguntillas que quiera. ¿Hubo tarta de los 82 años? Sí, siempre hay algo, hombre. ¿Pero una tarta en condiciones? Hombre, claro, no iba a haber tarta. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que pasa es que soplar 82 velas hay que tener los pulmones con fuerza, ¿no? No, no, los pulmones todavía sopla. Todavía sopla algo. No mucho, pero algo sopla. Pues vamos a empezar a hablar de Marbella Antigua. Vamos. Porque aunque ya has estado en otras ocasiones, ha habido cosas pues, que no han quedado suficientemente explicadas y otras que ni siquiera se han tocado. Vamos a empezar por el mar. Venga. Por el mar. Vale, vale. Por las costumbres marineras de Marbella. Hombre, en las costumbres marineras de Marbella. Marbella, como ya lo sabe todo el mundo, ha sido un pueblo marinero de toda la vida, con costumbres antiquísimas, pero productivas, que es lo que había entonces, porque a mí que no me digan, hoy está todo más moderno. Pero unos pescadores muy bien avenidos con la gente del campo, ¿no? Hombre, claro que sí. Porque la agricultura que había era claro, mucha y las huertas. Cuando venían los malos tiempos, pues el campo socorría a los pescadores también lo que podían. No es que decir que había mucha fatiguita, porque la más ha sido, hoy quizás era más rica habiendo menos pesca que antes, porque antes era desde luego de pena. Cuando venía esa semana entera de Levante, que no había ningún refugio que tenían los pescadores, nada de, para refugiarse ni nada, se tenía que entregar más. Y después cuando le cogía, les desprendía un tiempo en alta mar, te tenían que entregar a la costa. Y la costa ya se sabía a rodar. Barcos que salían rodando, personas que incluso yo conozco casos que se ahogaron personas en Marbella en el mar. Yo me acuerdo de una Semana Santa que se ahogó en Marbella un señor que de apellido era Magán. Me acuerdo. Y después he conocido también casos de coger una levantera y se ahogó hasta un muchachillo que tiene un hermano aquí en Marbella, que ellos no eran de Marbella, eran de Málaga. Pues ese tuvo la desgracia de ahogarse. Y otro que se ahogó ese mismo día, que le llamaban el Chaqueta. Era más conocido por el Chaqueta que por el nombre de él. Y esas cosas originan los malos tiempos, cuando no hay refugio y esas cosas, pues a la voluntad de Dios, como se decía antes. Y después las costumbres que tenían los pescadores, pues ya se sabe. Reparar sus redes, darle sus tintes a las redes, que entonces había costumbre de darle tinte. Hoy ya con esta red que hay de fibra, diremos así, ya es diferente. Y todas esas cosas han desaparecido. Se ponían a darle tinte y ponían unas carderas que le echaban la porrina que le decían que era de la cáscara del pino. Que eso venía ya molido en unas sacas grandes y eso era el tinte que le daba a las redes. ¿Y ese tinte para qué se le daba? ¿Qué función tenía? Eso para proteger tenía las redes, que las redes por regla general eran de algodón. Y entonces había que darle tinte para darle fuerza. Y eso y después la constancia que tenían que tener los pescadores, no solamente eso, de estar remendando. A lo mejor salían a pescar sardinas y daba la casualidad que le cogían los bichos, decían, los espartes. Esas cosas que se liaban y le destrozaban las redes. Después la tendía en la playa, que entonces había una buena playa, tanto en el San Ramón como en la Rada, había unas playas, incluso también en la playa del Faro, y ahí tendían las redes y ahí hacían su faena. Todo el que sabía remendar se agarraba a arreglar las averías que le hacían los pescados. Bueno, y había mucha gente que colaboraba en esas tareas de pesca exclusivamente por conseguir a cambio un kilo de pescado o unos kilos de pescado. Bueno, sí, eso le llamaban
eran mayormente eran personas mayores ya y algunas personas que no tenían, estaban imposibilitadas de trabajar. Y iban le llamaban los galferos, porque se agarraban a la cuerda los aparejos que tenían los barcos para sacarlo del agua, que ayudaba a sacar el barco. Y después, si el barco traía pesca, pues le daban una garfa que le decían y se repartían las sardinas o en fin, el pescado que trajera el barco. Le daba esa ayudilla y ellos se lo repartían, se sentaban en el suelo y se liaban a repartir su garfa a partes iguales. Algunos lo llevaban para su casa para comer y algunos los vendían también, los pobres ayudaban así. Eso era muy normal en la playa. Bueno, y ese pescado que cada mañana, bueno, cada mañana y cada tarde, ¿no? Dependía. A veces había barcos que pescaban de día y otros que lo hacían de noche, ¿no? Hombre, claro. Los que iban de arba sí. Y los que iban de prima. Los de prima era lo que iba por la tarde. Y después ellos regresaban ya, depende si cogían o no cogían, depende de la distancia que fueran de Marbella, porque algunos se iban a pescar hasta una zona de San Pedro Alcántara, enfrente a San Pedro, que le llaman el Banco. Y allí iban las personas al remo. Al remo. Que hay que tener guasa. Y si había viento, a vela. También se ayudaban con la vela. Porque los barcos, todos los barcos de Marbella que eran de pesca, tenían su vela latina, que le llamaba una vela, que precisamente mi abuelo, que era maestro velero, el padre de mi padre, hacía las velas para esos barcos, por regla general para ¿cómo todo. ¿Cómo es una vela latina? Una vela latina es esa que forma así un triángulo. Uh-huh. Eso era la ayuda que tenían cuando había viento, pues daban la vela, iban a vela. Pedro, y ese pescado que llegaba a Marbella, ¿dónde se vendía? ¿En qué sitio se vendía? Hombre, había exportadores. Antiguamente, yo recuerdo que había uno que le decían Cortés, que tenía un saladero, precisamente en la esquina esta de abajo de la avenida esta de Hermás, por esa zona, ahí tenía un saladero, le decían Cortés. Y eso se dedicaba a la exportación de pescado, ellos compraban las sardinas. Entonces no había tanto hielo como ahora, ni había tantas comodidades, la salaban, la rentaba, que así le llamaban, que la ponían en su unas cajas que había, y antes también las transportaban en barriscas, unas barriscas que había que le decían barriles, cortadas por el centro. Y así llevaban los barcos las sardinas, no con cajas, también así, de esa manera. Hoy nos quejamos habitualmente de que el pescado es caro. ¿Entonces el pescado era caro también? Hombre, el pescado con relación, mira, yo he conocido, porque donde teníamos el último taller que tuvo mi padre, yo recuerdo que iban a pescar al palangre, el espiné que le llamaban, que era el anzuelito chico. Yo he visto de venir con la pesca y vendé la pesca y repartí la parte, o sea, como te he dicho, se sentaba alrededor de una mesa y allí hacía sus particiones. Y ahora resulta que sacaban las bajas, sacaban el aceite para el faro, el barbero un cuartón, al chiquillo del barco, que era el niño que hacía los mandaditos, otro cuartón. Iban sacando gastos y del resto partían. La mitad para el dueño y la mitad para la marinería y el patrón. Dependía del barco, había que eran los mismos propietarios el que llevaba el barco. Pero ahora resulta que yo he visto de partida 75 céntimos de parte. Eso lo he visto yo. Eso no es que nadie me lo ha contado, eso lo he visto yo. Precisamente a Manuel Potoco. ¿Manuel Potoco? Sí, Manuel Potoco, que era Manuel León Reinaldo. Así se llamaba este hombre. Y lo he visto de partir, y eso era de pena. La vida estaba barata, pero ¿qué hacía con 75 céntimos una casa de familia que tenía 6 hijos? Y eso era la vida de antes. Hoy el mar, no habiendo tanta pesca, es más rica que antes. Además, están mecanizados. Los barcos, las redes no la meten dentro del barco a mano como antiguamente, lleva sus jaladores, van preparados. Y además que no es lo mismo ir remando en mitad de la mar y después a lo mejor no cogían nada. ¿Con qué ganas llegaba a tierra? Claro. Una barca de pesca,
como las que tu padre hacía o las que tú mismo hacías. Bueno, tu padre hacía jábegas, Sí. tú ya hacías barcas, que era diferente. Pero ¿cuál era el proceso? Explícanos desde el comienzo hasta el final, hasta que ya Mira, estaba en el agua. empezando, que era todo artesanal, ahí no había maquinaria ninguna, todo era artesanal, incluso la madera. Yo con 15 años, la última vez que fui con mi padre a cortar madera a Río Real, a un señor que le llamaban La Ubre, y allí fui a cortar la última madera, cinco chaparros que tiraron abajo, yo no lo tiré, lo tiró un viejecito que se dedicaba a hacer carbón, y mi padre se lo daba por el ramaje que no nos valía a cambio de su trabajo, más un jornal que le daba. Que este viejecito le decía Juan el Batalla. Y de eso me acuerdo perfectamente. Y empezamos por la corta del árbol. De ahí sacábamos del tronco para las quillas. Para la quilla del barco. Para la quilla del barco. De la rama llevábamos unas plantillas y sacábamos las formas más que nos convenían mejor por la vuelta para que no salieran las maderas vitigortadas, sino al hilo, para que tuvieran más resistencia y fueran más seguras. Bueno, pues eso se hacía así, empezando por ahí. Y ya el forro del barco se traía de Málaga. Eso se traía ya cerrado en Málaga, ya había, bueno, había máquinas de esos tiempos, había, y se traía ya en tabla para forrar el barco por fuera. Y ahora el proceso del barco. Para construir una jábega o otro barco cualquiera, se hace un molde. O sea, yo lo hacía y mi padre igual. Al menos así se hacía en Marbella, se hacía así. Así se hacía, sí. Y bueno, en Marbella y yo estábamos en astillero y el mismo trazado que hacíamos nosotros. Se hacía, si el barco iba a tener 5 metros, se hacía una maqueta de 50 centímetros, al 1 por 10. Porque era más fácil de multiplicar después para sacar las medidas, por eso hacía el casco. El gusto del constructor estaba en el casco, en darle la forma que tuviera una forma bonita o los caprichos que tenía también a lo mejor el propietario del barco. A lo mejor quería un barco ancho, un barco fino, un barco en fin, cada uno tenía sus costumbres. Y ahora se cogía. Y de ahí, eso hacía un taco de madera que eran tablitas. Y esas tablitas estaba distribuida en las cuadernas que va a llevar el barco, se las hacía sus trazados y se pasaba a un tablero grande. Se desmontaba y de ahí se cogía las medidas. Y entonces se cogía y se hacía el trazado en su volumen. Y con una madera finita se hacía las plantillas para después que trazara la cuaderna. Bueno, se hace el trazado ya. Entonces se lleva ya a ejecutar las cuadernas, cuyas cuadernas se trazaban. Y con la misma a manual, que todavía conservo una sierra que nosotros le llamamos brasera, que se cogía con las dos manos así. Y entonces de ahí ya se empezaba el proceso de la construcción. A continuación la quilla. Y una vez ya todo ese material ya preparado para montar, se ponía la quilla y se nivelaba todo muy bien nivelado y se hacía la distribución de las cuadernas. Cada una en el lugar que le correspondía. Y una vez de eso se enmaestraba, que se le ponía unas tiras de madera, que entonces era provisional, y se nivelaba. Se nivelaba con un plomo en el centro, porque eso llevaba un trazado hecho en la quilla, y ahí, si había que nivelar de un lado o de otro, se metía unos puntalitos y así se nivelaban los barcos. Y después, a continuación, ya se le metía el cintón, una cinta que era ya la forma que iba a llevar y el arqueo que iba a llevar el barco. Y a continuación ya se empezaba a construir la cuaderna, o sea, precisamente se ponían la cubierta y la obra muerta, que así se le llamaba. Y la barca era igual, una cosa parecida, la barca de Jávega. Hombre, has mencionado la obra muerta y en contraposición la obra viva. Explícanos para las personas que no conozcan qué es la obra muerta y qué es la obra La viva. obra muerta es de cubierta hacia arriba, lo que lleva el barco. Lo La que se ve, borda, lo que se ve. lo que se llama la borda. Esa es la obra muerta. Y obra viva es de ahí para abajo. O sea, Lo lo que que está va en al el agua. agua, lo que está propiamente en Exactamente. el agua. Babor y estribor, Bueno, y para. se decían las muras de proa, las muras de popa. Y eso tenía los nombres marineros, era así. Y bueno, nosotros en el argot de nuestro oficio nos entendíamos estupendamente Y bien. para lograr la ductilidad de la madera, porque ya sabemos que la madera es algo rígido y difícil de doblar,
para que esa madera pudiese adoptar la forma. Nosotros en aquel entonces la hacíamos con una, poníamos en el suelo una estaca de madera clavada y entonces poníamos la tabla que iba a llevar, que la tabla que iba sobre la quilla se llamaba tabla apaladura. Eso se cogía y se le ponía un puntal cogido con unos torniquetes, o sea, unos gatos, como se suele decir, y con la misma se le daba fuego, se ponía un fuego un lado y otro, agua y fuego, y venga a tirar, y una estaca que se ponía, y venga allí, hasta que la madera iba venciendo, y se le daba aproximadamente lo que se necesitaba para acoplarlo al sitio donde iba, porque los barcos, los cascos, es como si coges una naranja. Hay que ir buscando, cada tabla tiene una medida, y esas medidas hay que cogerla con un compás y una tablita, o sea, una tira que se le ponía para coger la medida del canto que iba a acoplar una tabla sobre la otra. Y así se hacía, hasta llegar al cierre, que era, por general era una tablita de 5 o 6 centímetros, más o menos, formando las esquinitas, y se metía a presión, ese ya el último caso, porque ahí ya no podían entrar los gatos. Y eso, así se hacía en los barcos, todo manual. ¿Llevabais algún registro del número de barcos que se construían? Hombre, yo nunca lo he llevado, pero en la ayudantía marina, a mí me... un contramaestre que se hizo un amigo mío me contaba que había construcciones por ciento, eso por mi padre. Y mi padre y dos hermanos más que tenía, que también eran de la profesión. Eran tres hermanos ellos, ya después se separaron y ya empezamos la lucha. Cada uno por un sitio. Mis tíos se fueron a Gibraltar y a la corta o la larga mi padre también fue. En el año 34 se tuvo que ir a Gibraltar. Sí, eso ya lo contamos en otro programa. Que por cierto, en la familia de tu padre había una hermana, que es uno de los pocos casos que yo conozco en Marbella, que lleva el nombre del patrón. Se llamaba Bernabela. Bernabela, sí. Hermana de mi padre. Difícil encontrar a alguien que se llame Bernabé. Todavía hay alguno, pero Bernabela. Bernabela. Esa era hermana de mi padre, más chica que mi tía Victoria, que era la otra hermana mayor. Y mi tía Bernabela, pues, a remate se tuvo aquí el marido, que era Joaquín Martín, que era un buen ebanista. Ese se fue a Gibraltar a trabajar también. Y ya de viejecito vinieron a Marbella. Ya que has mencionado lo del tema de ebanista, vamos a recordar algunos de esos carpinteros que había en Marbella y en qué lugares tenían su establecimiento, hombre, su carpintería. Hombre, aquí en Marbella, el más popular que había en aquellos tiempos, que yo era un niño y tenía que ir casi todas las noches a visitarlo, porque mi padre estaba muy agradecido de él, porque allí aprendió mi padre la carpintería, que era Antonio Reina, un hombre ya mayor, que yo lo conocí, ya te digo, casi todas las noches íbamos a visitarlo. Después estaba Juan Guerra. Que pero vamos a ir situando, ¿dónde tenía el taller? Eso lo Reina. Tenía frente al hospitalillo. Frente al hospital de San Juan de Dios. Sí, más o menos, sí, la calle esa. Ahí tenía la carpintería, Antonio Reina. Y de ahí salieron muchos profesionales de esa escuela. Porque es que los talleres que había entonces, tanto de carpintería como todo lo que fuera talleres, de lo que sea, panadería, lo que sea, había muchos niños aprendiendo. Hoy no. Hoy los niños no lo puede tener ningún hombre que tenga un taller ni tenga, porque tiene que, de momento que entra, tiene que estar ganando dinero. Y antes no se ganaba nada. A lo mejor al final de semana te daban 25 céntimos para que fuera al cine. Los cines que había entonces. Bueno, pero vamos a seguir con los carpinteros. Hemos mencionado a Antonio Reina. Cuando estaba Antonio Reina, estaba Ramón Añón, que tiene la carpintería a la esquina que espera. También un hombre antiguo de aquellos tiempos antiguos. Estaba Juan Guerra, que era un profesional fuera de serie. Después hubo una carpintería en calle Estación. Ahí hubo una carpintería de un señor que se jubiló en Marbella de teniente de los carabineros. Y era un gran ebanista. Fue también un profesor de muchos buenos profesionales que salieron de esa escuela. Don Manuel Martínez. Ese era un hombre... Como había sido militar, pues era muy serio, pero allí se aprendía. Yo ahí estuve yo en ese taller, pero ya con Joaquín Martín, que era el marido de mi tía, de muchachillo, yo estuve ahí aprendiendo con él.
¿Y en la calle Nueva no había un carpintero también? Ese era mi tío. Ajá. Que de ahí se estableció la calle Nueva. En una casa que ahí hubo una tienda de Tomás García. Una tienda de tejidos. Ah, de tejidos. Sí, ahí en esa calle había varias tiendas, que estaba la tienda de comestibles de don Diego Jiménez, de Paco Lorenzo, la familia Mezcua, todas esas tiendas estaban por ahí. Y a la vuelta, o sea, en la calle esta que va hacia la iglesia, ahí conocí una tienda de tejidos que era Antonio Montero. Y después había, a continuación, había una confitería de un señor que le llamaban Toribio, que me acuerdo que tenía siempre al lado del mostrador había un perrillo blanco precioso, que siempre lo tenía allí en el mostrador, en aquellos alrededores. Eso era lo que había entonces. Y en la esquina de abajo, en la calle, o sea, en la puerta del mar, había otra tienda de tejido que era Rufino, Manuel Rufino, que ese hombre lo mataron cuando la guerra. Entonces, no motivo, no sé, pero lo mataron. Bueno, parece que cuando la guerra los motivos eran lo que menos contaban. No, desde luego, más bien eran venganzas personales lo que pasaba en aquellos tiempos. Después podemos retomar ese tema, pero vamos primero a otro. Marbella era un pueblo en ese momento en que, ya digo, había agricultura y en el campo importante lo que eran las bestias de labor, ¿no? Oh. Las bestias de labor. Con lo cual también la labor de los herradores era importante en ese tiempo, ¿no? Sí, había unos herradores de las bestias. Yo recuerdo uno que le llamaban Macalea. ¿Macalea? Sí, tenía el taller de herrería, lo tenía en la calle San Lorenzo, esa calle estrechita donde está el Estrecho, el bar ese que le dice el Estrecho. Sí, no sí. sé si tú recuerdas esa calle, sí, que sí, ahí sí. hay un bar que le dice el Estrecho. Ahí estaba una herrería que había de ese señor que le llamaban Macalea. En esa Macalea. Misma calle está también el famoso bar Bartolo. Exactamente. También es otro bar emblemático. Pues ahí estaba este Macalea, que era un maestro herrero, que yo recuerdo de aquellos tiempos. A medida que nosotros estamos hablando, pues van apareciendo fotos de la Marbella de otros tiempos, que nosotros no las estamos comentando, pero que sirven de ilustración a esta charla. Bueno, ¿y había algún otro herrador? Que yo no recuerdo bien ya que hubiera, porque posterior ya eso es más moderno. Y hubo otros herradores que vinieron de Cártama, de por ahí, que eso vinieron en el tiempo que estuvo don Bartolomé Lanza, que fue veterinario en Marbella. Vinieron esa familia que todavía hay uno de los hermanos vive por aquí, que es Juanillo Herrado, que nosotros le decimos. Ese ha sido taxista. Y que, digamos, este último que has mencionado, podemos decir que fue el último herrador que habría en Marbella, ¿no? Yo creo que sí, que a posterior ya las bestias han ido desapareciendo y yo creo que aquí herradores no ha habido ya. No sé qué en San Pedro por ahí hubiera algo, pero aquí no. Bueno, y aparte de las personas que disponían en propiedad pues de una vaca o de una cabra, yo pienso que sobre todo sería de una cabra, se bebía más leche de cabra que de vaca, ¿no? Hombre, por regla general, la leche de cabra era más popular. Más popular aquí que la de vaca. Aquí que la de vaca. La de vaca, yo recuerdo de un señor que llamé para mí, que hablamos una vez de él, que le llamaba Curro Caracuel, que tenía una vaca suiza y venía a vender la leche a Plaza La Victoria todas las mañanas. Y ahí iban las mujeres a comprarla de la vaca al cacharro. Eso sí recuerdo yo muy bien. Y las cabras, venían las cabras allí también, y allí ordeñaban las cabras en la calle. Uh-huh. Eso es lo que te iba a preguntar, que lecherías como tal no existían, ¿no? No, había algunos puestos, se decía, tiendecilla que vendían a la vez verdura y cosas así, vendía leche también, pero claro, eso no estaba. Ni sanidad se metía con ellos ni nada. Algunas veces decía, hay repezo. Repezo era a ver si la leche tenía agua. Y a lo mejor daba la casualidad que tenía la. Pero eso era nada, eso no pasaba nada.
Eso es lo que había en aquel entonces. Pedro, hubo un famoso lechero en Marbella que iba de casa en casa que se llamaba Ramón, ¿no? El lechero Ramón. Bueno, eso ya fue mucho posterior, eso ya es una época ya más moderna. Sí, Ramón venía, incluso a mi casa venían y traía la leche. ¿Dónde tenía este hombre? Venía con una bicicleta, con unos capazos. ¿Dónde tenía este hombre la lechería? Esto lo tenía en el huerto Los Guerras. Ahí todavía queda un residuo allí de algo, me parece que un hijo tiene allí, no sé si un taller de algo, pero ahí ya no hay vaca ni nada. No, ya no, pero vamos, hombre se dedicaba a eso. Sí, sí, ese hombre tenía, y en el campo había también muchas personas que tenían muchas cabras. Bueno, también había un cabrero Luque. Juan Luque. Sí, ese estaba arriba en calle San Diego, por mí que era. Allí tenía su casa y allí tenía un corral y allí metía las cabras. Y o pastaba. Sea, la zona norte de la calle Duarte. De calle Lobata. De calle Lobata, eso quiero decir, de calle Lobata. Calle Lobata. Uh-huh. O sea, él tenía allí también, allí iba la gente también a comprar. Sí, allí iban, las mujeres iban allí por la leche todas las mañanas. Y eso es lo que había, y alguna lechería que ya conocí yo, pero ya eso fue más moderno. Conocí la calle Peral, una lechería. ¿En la calle Peral? Precisamente por encima de mi casa. Donde vivía Segunda. Ahí hubo una lechería. Que ya era, bueno, en proporción era en más cantidades, porque ahí venían cantidades de tarro de eso de leche. Ahí era diferente. Pero lo de antes, antiguamente, no, de izquierda vendían leche. Lo de leche envasada y eso era desconocido en Marbella totalmente. Eso no se conocía, hombre. Y la hacienda de comestibles, ¿dónde va a parar? Yo me acuerdo que había la tienda de los vales de rapa que le decía la tienda de los barritos. Porque daban un vale, según el valor de la compra que tú hacías, te daban una especie de un ticket con un guarrito cuñado, y allí ponía la cantidad que tú habías empleado. Y cuando reunía cierta cantidad, tenían una estantería llena de cacharros de cocina, de ollas, de cazarolas, sartenes y cosas de eso. Decía, ¿qué vale esta olla? Eso vale 20 euros, o sea, 20 pesetas, o 30 o 50. Y entonces, cuando reunía eso en cantidad, iba y te daban la olla gratis. A cambio de los vales de guarrito. Sí, señor. De la compra que tú habías hecho. Como hace ahora muchas tiendas. Que ahora ese modelo no es muy antiguo, no es de ahora. Que te dan unos vales y después cuando acumula cierta cantidad te lo cajea por artículo o lo que sea. ¿Y esta tienda Valderrama dónde estaba? Esto estaba en la calle Pasaje. ¿La calle Pasaje? En la misma esquina de calle Pasaje. Sí, muy cercano a la Plaza de los Naranjos. Y, la que está en la Plaza de los Naranjos. Ahí estaba la tienda esa de los guarritos, que era Valderrama. Salvador Valderrama y Pedro Valderrama, dos hermanos que era. Y un poquito más para abajo había un estanco, que era de una tía de Josefa More, que se llamaba, que tiene un estanco también. Cuando tú eras niño, Pedro, y dado que en Marbella la acometida de agua a las casas llegó en el año 1942, cuando tú eras pequeño no había, por tanto, agua en las casas. ¿Cómo os apañabais? ¿Qué hacíais? Pues nada, con cántaro. Iban a los chorros, que había en el Puente Ronda había un chorro, en el Santo Cristo había otro, en la calle Virgen de los Dolores, al final de abajo había otro chorro, en el Puente Málaga también había chorro, en fin, había varios chorros repartidos por Marbella y todos los vecinos tenían sus cántaros y iban las mujeres por el agua. Y claro, el cántaro no llegaba al grifo de la salida del agua, pero llevaba una caña hueca por dentro. No un tubo metálico ni de fibra ni nada de esas cosas. Porque una caña, simplemente. Una caña. La enganchaba y la traía al cántaro. Y cuando llenaba, al cuadril. Que había mujeres que eran artistas para llevar al cuadril un cántaro. Pero digo una cosa, en familias de esa época, que generalmente eran familias con muchos hijos, había que dar muchas vueltas a la fuente, ¿no? ¡Puf! Muchos viajes a la fuente diariamente. Eso. Y la ducha, ¿no sabes lo que era? ¿Cómo era la ducha? Un barreño en la casa. Y si era invierno, calentaba el agua y allí, eso es lo que había, esa es la ducha que había. No digo que hubiera alguien y tuviera otras comodidades, pero los pobres
Pero la ducha o el baño era una vez a la semana, ¿no? Los sábados, ¿no? Sí, yo creo que sí, que no era como ahora. Ahora nos duchamos, si es necesario, en el día 2 y 3 veces, particularmente en verano. Entonces era más rígida la cosa. Y además te digo una cosa, que eso tiene un mérito. Eso tiene un mérito. Las mujeres lavando, trayendo el agua del chorro. Algunas iban a los ríos. Que eso era para ver la lucha que tenía la mujer entonces. Fregando los suelos, tirar al suelo. Hombre, eso ya pasó a la historia. Eso era una barbaridad porque, y es lo que había. Y en las tiendas pasaba lo mismo. Tú veías esa necesidad, esa cosa de tristeza que llegaban los pobres y no podían comprar lo que querían porque no tenían. Eso es verdad. Y es que no tenían. ¿Tú te crees que hay derecho que por regla general los pobres, los verdaderos pobres, la mayoría de ellos cenaban de noche con un poquito de pan con manteca, manteca de cerdo y un poquito de café? Y con eso se iban a la cama. Y muchos pobres que esperaban que llegaran los barcos del mar pasasen un poquito de pescado a la hora que llegaban. A las 12, a la 1, a la hora que fuera. Y eso es lo que había, mucha necesidad. Ahora, con eso no voy a decir que todo el mundo tenía necesidad, que había gente que también en aquellos tiempos vivía bien. Pero claro, la mayoría eran pobres, o eran pobres. Y eso hoy se ve, hombre, ha cambiado todo. Unas cosas para bien y otras cosas para mal, porque hay que reconocer las cosas. Hoy no se ve un niño jugando en las calles como antes, que tú veías a los niños jugando. Se entretenían jugando una cosa, jugando a otra. Se peleaban, como es natural, que los niños siempre han tenido trompiezos en la calle. Y la escuela había un respeto. ¿Y a qué jugabais? Se jugaba, había el juego de jugar a Bea. Bea. Bea, Bea era esconderse y quitarse del medio. Y cuando se descubría, pues claro, esa era la diversión. A lo mejor cogía un aro de estos de los cubos, de lo que tiene un cubo metálico, y con eso hacía un alambre para llevarlo y te divertía rodando el aro, saltando a malaico. Malaico era que uno se ponía en cosquillas y el otro saltaba por encima. Jugando al boli, que era un palo, y recibía tu otro palo, ¡pum!, le daba el palo y eso es. Las cosas eran lo que había antes, no había otra diversión. Y los cines, ya ves. ¿No ves los cines? ¿Cómo eran esos cines? Los cines, películas mudas. Yo he conocido dos cines, en el cine Shoah, que estaba en calle de la Trinidad, donde están los colegios Boca Negra, ahí estaba ese cine, y había otro cine, que era el cine de Ota, que nosotros decíamos, porque era el teatro principal. Pero ese ya era sonoro, ¿no? No, sonoro que va. No. Yo veía ahí las películas mudas. Ya después lo hicieron sonoro, que por cierto, tenían la cosa de sonoro, pero ahí había más ruido porque los techos eran de Uralita. Y cuando se liaba a llover, ¿qué ibas a escuchar tú? Él no se escuchaba nada. Y eso es lo que había. Y valía entonces 25 céntimos las personas mayores y 15 céntimos los niños. Y había veces que se suspendía el cine por no haber gente. Es curioso. Eso era así. Pedro, tu abuela materna era una persona muy sensibilizada con los pobres, ¿no? Oh, ayudaba muchísimo a los pobres. Esa era una mujer que tiene un corazón divino. Pero iba por el hecho de que cuando esta mujer falleció, en un tiempo de comienzos de la Segunda República, en que la iglesia estaba cerrada, bueno, esa fue la... ¿qué fue lo que pasó ahí? Esa fue mi abuela Antonia, que era la madre de mi madre. Esa murió el 28 de diciembre del 34. Y ese día estaba el culto cerrado. Alcalde de Marbella era Curro, el del Leganito, muy amigo de mi abuelo. Y entonces él se comprometió. ¿Cómo se llamaba de apellido? ¿Romero? Sí, Curro Romero. Y le decían Curro, el del Leganito, que hacía de alcalde en Marbella, era, no sé si era socialista o lo que era, en aquella fecha. Y ese fue el que autorizó que se abriera la iglesia bajo su responsabilidad para celebrarse el entierro con capa de fin, como costumbre.
y fue conducido por la Guardia Civil al entierro. Eso pasó en el año 34. Mi abuela Antonia Sánchez. Pero los entierros no eran todos iguales, ¿no? Había entierros de diversa categoría. Bueno, había primera una capa, dos capas, tres capas, depende de las posibilidades de la persona, de la familia. Y yo he visto muchas cosas raras, ¿eh? ¿Cómo qué, por ejemplo? De morirse una persona y no haber ni dinero para enterrarla. Y pedí. Salían dos personas por la calle con un pañuelo negro pidiendo la limosna a ver si podía enterrar a aquella persona. Porque de barde no la enterraban. Y muchos pobres necesitados que morían lo llevaban en la galeota. La galeota era una especie de caja común para todo el mundo. Que pertenecería al ayuntamiento. Un traje con una medida especial para todo el mundo. Todo el mundo cabía en el traje ese. ¿Y esa galeota pertenecía al ayuntamiento? Eso estaba depositado en el hospital, el hospitalillo, como decimos. Ahí estaba depositado. No sé si sería del ayuntamiento o sería de, yo no sé de quién. Pero cuando se entraba el muerto, esa volvía otra vez al depósito. Para otro pobre que cayera. O sea que se enterraban tal cual, sin ninguna cobertura. Sí, así, eso pasaba en aquellos tiempos, en el pueblo de Marbella. Y hablaste de mi madre y te voy a decir una cosa. Mi madre arrecogió una mujer que ella era conocida de ella de hacía años, porque había estado unida a un tío de mi madre. Y esa mujer, María Tineo Espósito, así se llamaba esta mujer, no tenía calor de nadie. Creo que residía o era distante de por ahí. Esa mujer estuvo en mi casa 16 años, hasta que murió. Mi madre le puso para que la acompañara de noche, porque ya estaba la pobre muy viejecita y estaba una mujer que la acompañaba, que en aquel entonces le costaba 30 pesetas mensuales, una peseta diaria. Eso lo hizo mi madre. Y cuando la pobre murió, hubo que enterrarla, haciéndole nosotros, mi padre y yo le hicimos, acá Benito Tal, que era un carpintero que había aquí en Marbella, en calle Bardés, ahí le hicimos el envase, que entonces no era como ahora, que ahora te ponen el envase de caoba, no, es caoba. El envase, curiosa manera. Sí, el envase, ese era un envase, pues es para meter una persona dentro, es un envase, lo mismo que si mete el pescado, y eso es lo que pasaba. Y se hizo ahí, Benito Tano ayudó, y entonces no se pintaba ni nada, se forraba de tela negra. Y ese mochuelo nos tocó a nosotros. Y en mi casa tuve después 16 años. Bueno, vamos a pasar a una cosa un poco más agradable. Sí. ¿Qué recuerdo tienes tú de la primera vez que tú oíste la radio? Hombre, la radio, te voy a decir una cosa, la radio la primera vez fue cuando la guerra. Yo, como mi padre le cogió el movimiento en la línea y se metió en libertad, pues ahora resulta que de noche daban los partes de guerra. Y yo me iba al Puente Ronda, a la casa de la familia Álvarez, y por una reja que tenía, el sonido salía por allí, por la ventana, allí yo escuchaba los partes y venía y le decía a mi madre lo que pasaba. Ahí fue la primera vez que escuché yo una radio. O sea, sería la única radio que había en la calle. Yo creo que sí, en esa calle no había nada más que de esta familia. Bueno, pues aquí vamos a dejarlo de momento. Hemos agotado la primera parte del programa. Vamos a hacer una pausa para unos cuantos anuncios publicitarios y regresamos ahora para seguir hablando con Pedro Moyano, que nos va a contar varias cosas más de esa Marbella que él conoció en su juventud y en su niñez.